La soprano mexicana Lourdes Sanbrís, directora artística de la Ópera de Bellas Artes, está orgullosa de servir y busca el pleno desarrollo de los jóvenes cantantes en México. Esto que hago en este momento, no solo como cantante, también aquí en Bellas Artes, el trabajo que desarrollo en Bellas Artes, es algo que nunca esperé, que nunca creí que tuviera la capacidad de hacerlo. Y yo siempre había pensado que este tipo de trabajos deberían de ser cargos de servicio, que tendría que ser un servicio a la comunidad o al gremio. Y entonces fue cuando me di cuenta de que la vida me estaba dando nuevamente una oportunidad de vivir de acuerdo a lo que pensaba y de demostrar que pueden ser una oportunidad de servicio. Y creo que ahora, en este momento, pues si miro atrás, entonces también siento satisfacción de todo lo que ha pasado desde el principio hasta ahora. También estoy encontrando mucho gusto, mucho placer en la enseñanza y en la manera en que me puedo relacionar con cantantes que se están desarrollando para intentar un poquito abreviarles ese camino que puede ser muy arduo, ¿no? El del autoconocimiento y el del autoperfeccionamiento. Con más de un cuarto de siglo trabajando en el IMBA, la cantante de ópera sabe que pararse en un escenario es complicado, pero muy satisfactorio. Lo que yo tengo que hacer como directora artística es buscar que el trabajo artístico esté presente en el escenario, que lo que estemos haciendo realmente tenga esa profundidad y tenga esa hechura en donde la parte artística es lo importante. Esta compañía tiene una historia muy, muy larga. A lo largo de los años se ha ido embalando en una serie de formas operativas en donde hay cosas que funcionan así desde hace muchísimo tiempo y entonces siguen un carril. La artista que por más de dos décadas ha participado en la gestión de proyectos culturales platicó en entrevista que si mira atrás, solo tiene satisfacciones. Por ello, busca compensarlo estando al frente de la Ópera de Bellas Artes. La vida me ha regalado con algo mucho más de lo que yo podía haber soñado de niña. Sinceramente, creo que de niña nunca tuve esta imagen mía, nunca pensé que yo podría, de hecho, creí que podría llegar a dedicarme a la música como profesión. Creo que es muy importante que el Palacio de Bellas Artes y nuestro instituto esté participando de estas cosas para justamente tener esa presencia, volver a tener una presencia internacional, que el Teatro de Bellas Artes se posicione como uno de los grandes teatros de América. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Víctor Barbosa, Notimex.